Acaba de terminar el partido de baloncesto, la final de la Copa de Europa, y por fin hemos tenido que esperar 3 años para ver cómo el Taurés de Vitoria conseguía el título de campeón de la Copa de Europa. Los hombres de Manel Comas han derrotado al PAOK de Salónica por 88-81. Miles de seguidores que no lograban una entrada para el pabellón de Araba han seguido y han vibrado con su equipo a través de la pantalla gigante de televisión. De esta manera, el Taurés ha logrado quitarse el mal sabor de boca de los 2 últimos años, en los que cayó derrotado frente al Olimpia Ljubljana y el Benetton italiano.